ametralladora para mí me motivó principalmente por la estructura que tiene, por el proyecto que tiene, porque es un proyecto muy, pero muy ambicioso, donde tiene tal vez, o sin lugar a dudas, la mayor cantidad de jugadoras a nivel desde 7 años hasta una jugadora de Maxi Volley. Y lo principal que me condujo a Villadora fue el tema de dirigir una Liga Nacional. Me tocó vivir siempre la Liga Nacional como asistente y bueno, hoy es un desafío pero muy importante que me brinda el club de dirigir una Liga Nacional. ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos con los que llegan a esta Liga Nacional Femenina? La verdad que deportivamente, como sabemos, es un equipo muy joven que tiene un promedio de edad de 18 años, 18,4 años. Para un nivel de Liga Nacional es un equipo muy, pero muy joven, eso tiene una edad, un promedio de inferiores, pero la verdad que como el grupo está respondiendo, con las ganas que está respondiendo, yo creo que vamos a hacer un papel muy digno para la ciudad. ¿Cómo se trabaja justamente con un plantel que tiene un promedio de edad tan joven? Y yo, siempre cuando vos trabajás en una liga, el equipo de liga trabaja técnicamente y tácticamente. Con un equipo grande de liga, técnicamente, yo siempre digo esto, es un 10% y tácticamente un 90%. Nuestro equipo hoy estamos hablando de un 60% de táctica y un 40% de técnica. Una jugadora nuestra que tiene ahí 16, 17, 18 años, con alguna jugadora, ¿no es cierto?, de 23, 24 años, tiene que corregir muchas cosas técnicas. Entonces, para mí es un equipo para apostar de acá 2 o 3 años, jugar una Liga Nacional hoy con 17, 18 años, para mí es un privilegio. En ese sentido podemos decir que hoy Villadora tiene un buen proyecto a largo plazo a nivel vóley. Exactamente, exactamente. Yo creo que para mí es, si no es el equipo más joven, es el segundo equipo más joven. Tiene, o sea, si vos lo comparás a ese equipo como su 18 a nivel nacional, es muy buen equipo. Lo que pasa que, bueno, a nivel de liga, hoy tenemos equipos muy interesantes como son Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, Boca, bueno, que están hoy por encima de este equipo de Villadora y que creo que, ¿cómo te puedo explicar? Hacen un salto de calidad a esos equipos. Nosotros estamos para pelear un segundo lote.